Goli, vamos a presentar al cuarto invitado del día de hoy, que es Gonzalo Valenzuela, que es jugador de Atlas de General Rodríguez. Gonzalo, muchas gracias por este tiempo. ¿Cómo estás? Hola Pedro, buenas tardes. Bien, bien, descansando hoy. Hoy nos dieron día libre, así que nada, recuperando un poco las piernas del partido de ayer. Bueno, te quiero felicitar por el ascenso de la D a la C. Ya fue hace unos meses, pero como tenemos esta oportunidad de charlar, te felicito y me imagino que muy conforme con el torneo que están haciendo. Están ahí muy prendidos y están invictos. Bueno, primero muchas gracias, porque fue algo único, algo de otro, no sabría explicártelo porque hay que vivirlo, pero bueno, es algo súper súper satisfactorio para uno. Y bueno, nada, ahora encarnar esta categoría nueva para el club, para algunos chicos también, y la verdad que haciéndolo como lo estamos haciendo, creo que es algo satisfactorio también. Claro, y también vos entraste un poco en la historia del club porque fuiste el primer contrato profesional, ¿es así? Sí, lo había hablado con el presidente justo cuando terminó el partido de la final, cuando habíamos ascendido, con un poco las cosas más calmadas. Tuve la oportunidad de hablar con él y que él me comente el deseo que tenía de que yo fuera primero. Y obviamente que no dudé en decirle que sí, que sabía que quizás iba a quedar en la historia también del club en lo personal. Pero bueno, más allá de todo eso, mucho más feliz por el ascenso y por lo logrado. Claro, y encima empezó el 2020 muy difícil con la pandemia, se suspende el fútbol por muchos meses, no hubo actividad y después cuando termina casi el año asciende Atlas. Capaz que el año empezó medio difícil, pero se terminó bien, no sé si de Atlas lo sienten así. Sí, porque aparte estábamos en el clausura muy bien, veníamos ganando, creo que veníamos invictos también, veníamos con 6 partidos ganados y uno empatado, estábamos encaminados como para llevarnos el clausura. Y bueno, justo era este virus, de mucho tiempo parado, de mucho tiempo sin actividad, pero bueno, lo retomamos de una manera quizás no tan buena como estábamos haciendo antes, pero bueno, nos pusimos las pilas en lo que fue reducido y eso fue lo clave como para el ascenso, ¿viste? Claro, ¿y cómo viviste vos el 2020 con los entrenamientos de tu casa? ¿Cómo lo llevaste? ¿Fue muy difícil para vos? ¿Cómo lo llevaste también con lo anímico? Que es fundamental eso. Te soy sincero, yo acá en casa, gracias a Dios, tengo bastante lugar. Lo que es afuera, lo que es patio, tengo un lugarcito como para entrenar. Eso fue lo que utilicé durante todo ese tiempo, pero sé que hay muchos jugadores que no lo tienen, que viven en departamentos, que se ha hecho mucho, mucho más difícil el estar tantos meses quizás en inactividad. Pero bueno, yo tuve la suerte de tener un lugarcito, de poder armarme quizás varias cosas, y bueno, así la fui llevando. Y bueno, en lo psicológico, como todos, esperando la vuelta en el momento que estaba pasando ese virus, y ansioso por lo que podíamos pelear nosotros, y obviamente por tener la oportunidad quizás del ascenso, que bueno, que después más adelante se dio. Claro, y cuando estuvo la cuarentena, había entre el plantel se hablaban, se conectaban y se apoyaban entre ustedes, cuando estaba la cuarentena en 2020. Sí. Claro, sí, estábamos conectados por mediante el grupo, bueno, del club, por vía Zoom también nos conectábamos y entrenábamos todos juntos, nos levantábamos a un cierto horario para entrenar, el profe mandaba las actividades y nada, eso fue básicamente lo que hacíamos durante el tiempo que estuvimos en casa. Después, bueno, cuando ya se accedió un poco más al espacio libre, pudimos salir un poco más afuera y a movilizarnos un poco más por tierra libre, y bueno, movilizarnos en lo aeróbico y nada, siempre llevándolo con el profe, llevándolo con el cuerpo técnico, así que bastante bien por ese lado. Claro, y ayer jugaron con la Ferrere y empataron 2-2. ¿Cómo fue ese partido? ¿Qué sensaciones tenés? Sí, ayer, bueno, un partido duro, sabíamos que ellos, bueno, un grande de la categoría, candidato a llevarse todo, no sé si todos los torneos que jugó, pero ha estado en varios. Muy cerca y nada, con varios años en su categoría, en la categoría esta que vamos conllevando, y nada, bien, arrancamos 2-0 abajo, lo supimos empatar 2-2,
pero nos sentimos cómodos, cada vez estamos desplegando mejor nuestro juego y eso es lo bueno para nosotros porque sabemos que quizás venimos muchos chicos de la D, pero eso no nos pesó para nada y con dos o tres nombres y de experiencia que supieron apoyarnos y supieron alentarnos, hoy estamos llevando esto de la mejor manera. Y el mejor partido para usted, o el más especial, fue el primer partido de la C. Bueno, sí, era especial porque era el esperado, era el que todo, quizá mucha gente iba a ver, iba a estar pendiente de cómo nos iba a pegar la categoría nueva, aparte sabiendo que de los 11, 7 u 8 éramos del torneo anterior de la D y estábamos muchos pendientes de lo que podíamos llegar a hacer y creo que fue muy bueno también de parte nuestra el saber que lo hicimos muy bien y que dejamos al cuerpo técnico conforme con lo elaborado y nada, obviamente partido tras partido enfrentando rivales que no enfrentábamos antes y que son muy grandes de la categoría, creo que cada uno tiene una especialidad diferente, ¿no? Y también están haciendo un muy buen campeonato después del ascenso, y también le ganaron a Lem, que es ahí también de General Rodríguez. ¿Para Atlas es un clásico o es un equipo más de General Rodríguez? ¿Cómo lo viven ustedes los jugadores? Y hay una rivalidad por el tema de la localidad, obviamente, pero bueno, como que Alem tuvo mucho tiempo en la C y poco tiempo en la D y como que no se enfrentaron mucho, quizás el clásico clásico de Alem es Luján, pero bueno, obviamente que ahora nace otra vez esa rivalidad de saber qué son los dos de Rodríguez y nada, nosotros lo tomamos así porque bueno, Retamar es muy hincha de Atlas, lo vive muy intensamente y obviamente que cada uno quiere ganar porque él es de Rodríguez también y el saber que por la calle o los que se cruza él son todos de ahí y si no es de Alem, uno de Luján o de Atlas, es Claro. así y bueno, tiene esa rivalidad y esa pica por así decirte, así que nada, tuvimos la suerte de hacer un buen partido y ganarlo. ¿Ya hace cuánto ya estás en Atlas? Yo jugué en Merlo, hace 2 años estuve en Merlo, tuve también la chance de salir campeón y de ascender y de ahí tuve un problema con un representante que yo iba a firmar el contrato ahí en Merlo y tuve un problema con un representante y bueno, quedé sin club y agarré Atlas por medio de Wilson Severino, que es un amigo de la familia, un amigo de mi viejo, que laburábamos juntos y bueno, él tuvo la oportunidad de hablar con Maxi, que lo quiere mucho, bueno, por lo que es Wilson Severino para el club también. Y nada, por mediante de él hablamos con Maxi y me conocían y llegué, jugué la temporada de San Lade y ascendimos, o sea que estoy hace un año y sacando la pandemia, obvio, hace un año y lo que está corriendo ahora. Y Atlas es tu segunda casa, ¿cómo te sentís? Contanos un poco cómo es estar en el día a día de Atlas. Nada, obvio, obvio que es mi segunda casa porque bueno, logramos algo histórico y la confianza que tengo con todos es algo súper particular porque no la tenés obviamente en otro club, lo mismo con el cuerpo técnico, con los dirigentes, con el mismo presidente, es una afinidad especial y yo creo que eso es un plus más para el jugador como para después rendir de la mejor manera en la cancha, así que sí, yo creo que sí. Y después tener ese problema con tu representante, ¿hoy en día tener representante o eso ya te los manejas vos? Estuve un tiempo pensando en negarme a ninguno porque bueno, porque la pasé mal, no te voy a mentir, el estar con alguien y que de repente se vaya todo para atrás y estar sin club y estar a nada de quizás de dejar de jugar la pasé muy mal y me negué mucho, pero después de la final llegaron algunas propuestas y bueno, creo que elegí la mejor y hoy en día sí me está manejando un representante, así que nada. Claro. Y tuviste a punto de dejar el fútbol cuando te dejaste, cuando tuviste este problema con el representante, ¿por tu cabeza pasó eso? Por la cabeza, no sé, pero por la situación sí, por el momento de que no tenía mucho tiempo, de que
que yo a todo esto a la D no quería volver porque había hecho un buen campeonato, había ascendido, había sido el campeón y no quería volver a jugar y bueno, lo último que me salió fue Atlas, así que y fue en tan corto el tiempo que quizás iba a dejar de jugar por 6 meses o por un año, no sé por cuánto, la verdad. Claro. Pero sí, pasó la situación, pasó, obviamente lo pensé también, pero bueno, gracias a Dios se abrió la puerta de Atlas y bueno, después pasó todo lo que pasó. Y ahora vas a volver a confiar en un segundo representante, pero también seguramente estás consciente que es un poco lo que pasa en el fútbol, tener personas buenas, personas malas, personas que te quieren ayudar a que sigan creciendo, así que con este segundo representante seguramente que esperemos que vaya todo bien y que no tengas, que no se peleen, que no tengan ningún problema. Sí, obvio, obvio, es así como decís vos, es fútbol, es una cosa extra que obviamente a un jugador le ayuda muchísimo y el encontrar quizás buena persona, eso es bueno para tu carrera, así que bueno, esperemos que se labure bien en conjunto y sea para crecimiento propio. Y después de lograr el ascenso, ¿qué te dicen ahí en General Rodríguez? ¿La gente te pide algo? O me imagino cuando ascendieron, seguramente por la calle te felicitaban. Sí, fue una locura porque, bueno, después del partido fuimos para la cancha y había muchísima gente, muchos hinchas, muchos vecinos y la verdad que te transmiten un cariño increíble por el saber que el club nunca había ascendido y habíamos logrado algo histórico. Yo creo que quedar en historia para la gente de Atlas es algo súper importante y te lo hacen saber, así que nada, feliz. ¿Y van por la pelea de este campeonato o van paso a paso? ¿Cuál es el objetivo del plantel? No, obvio, obvio, es diferente porque, bueno, sabemos que tenemos las armas, pero obviamente vamos paso a paso con el respeto que se merecen los rivales, porque hay rivales muy grandes de la categoría, pero siempre sabiendo que nosotros somos un gran equipo y estamos bien aceitados, nos conocemos muy bien y obviamente conociendo a Retamar que quiere ganar lo que se le ponga enfrente, obviamente que vamos a dar pelea, de eso no hay duda y nada, siempre con nuestras armas. ¿Y cómo viven ustedes los jugadores con el COVID? ¿Se le complica mucho o más o menos lo pueden llevar bien el día a día? Y en lo personal pasa que bueno, hay muchos jugadores que quizás también tienen su laburo aparte y obviamente tienen que tener un cuidado extra. En mi caso, por el momento no estoy laburando, pero yo lo llevo muy, muy, muy tranquilo porque bueno, no salgo de casa, estoy tratando de quedarme acá por este tiempito, solo ir a entrenar y volver y guardarse un poco hasta que pase un poco, pero hay algunos compañeros que tienen que tener un poco más de cuidado por el tema de que tienen sus laburos. Y ya como jugador tenés un ascenso. ¿Cuáles son los objetivos para tus próximos años? No sé si ya te pusiste alguna meta. Ah, seguir creciendo como jugador, como persona, y que mi carrera siga en alza. Obviamente que uno sabe las condiciones que tiene, hasta dónde puede quizás llegar, y nada, mejorando poco a poco, año tras año en el club donde me toque, siempre dando lo mejor y obviamente que no sabría hasta dónde llegaré, pero obviamente siempre dando lo mejor de mí. Y cuando firmaste, ¿cuánto tiempo firmaste en Atlas? Firmé un año y con una cláusula de 6 meses. Buenísimo. Gonzalo, te quiero agradecer este tiempo y nuevamente felicitarte por el ascenso y que lo sigan disfrutando en la C, que lo empezaron muy bien en campeonatos. Lo mejor para lo que es este campeonato y seguramente estamos en comunicación. Como te dije al principio, antes te agradezco tu tiempo. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Bueno, a vos por llamar, por la entrevista, la verdad que te agradezco mucho y bueno, en otro momento nos estaremos viendo para otra nota o personalmente. Dale, te mando un abrazo grande y lo mejor. Un abrazo grande. Chao, chao. Dale, abrazo. Así pasaba Gonzalo Valenzuela, que es jugador de Atlas, de General